La cadena de valor es el esquema de modelo de cadena de valor empresarial y está compuesto en la parte superior por las actividades de apoyo o auxiliares, en la parte inferior por las actividades primarias. La cadena de valor empresarial es un modelo teórico que permite describir el desarrollo de las actividades de una organización empresarial que genera valor al cliente final. Este es el modelo descrito por Michael Porter. Dentro de la cadena de valor se categorizan las actividades que producen o proporcionan valor a la organización. Como lo mencionamos antes, estas están divididas en actividades de apoyo y actividades primarias. Dentro de las actividades primarias tenemos las que crean físicamente el producto o servicio. Dentro del modelo de cadena de valor se definen cinco subactividades y estas son logística interna, operaciones o producción, logística externa, marketing y ventas y servicios. Logística de entrada o internas. Son actividades relacionadas con la recepción y control de los insumos necesarios para fabricar el producto o servicio, como manejo de materiales, almacenamiento, control de inventario, programa de los vehículos y devolución a los proveedores. Operaciones. Son actividades relacionadas con la transformación de los insumos en el producto final, como mecanización, embalaje, montaje, verificación, impresión y operación en general, logística de salida o externas. Son actividades relacionadas con la reunión, almacenamiento y distribución física del producto a los compradores, como almacenaje de los productos terminados, manejo de materiales, organización de los vehículos de reparto, procesamiento de pedidos y horarios. Marketing y ventas. Son actividades relacionadas con el desarrollo de un motivo que justifique la compra del producto y con la motivación de los compradores para que lo adquieran, como la publicidad, promoción, ventas, ofertas y selección de un canal de distribución que relacione la distribución con los precios. Servicios. Son actividades relacionadas con la provisión de un servicio para realizar o mantener el valor de dicho producto, como la instalación, preparación, formación, suministros de recambio y reajustes del producto. Las actividades de apoyo son aquellas que apoyan a la gestión de las actividades primarias y también se las denomina actividades secundarias, y estas son abastecimiento, infraestructura de la organización, dirección de recursos humanos, desarrollo de la tecnología, compras o abastecimiento. Son actividades relacionadas con la compra de materias primas, suministros y otros artículos consumibles, además de la maquinaria, equipamiento de laboratorio, equipamiento de oficinas y edificios. Infraestructura de la organización. Son actividades como la dirección de la empresa. Planificación, finanzas, contabilidad, cuestiones legales, gestión de la calidad, entre otras. Naturalmente, decía Porter, estas son las actividades de cadena de valor genéricas. Cada categoría genérica podría y debería descomponerse en actividades únicas para la compañía. Desarrollo de tecnología. Son actividades relacionadas con la mejora del producto o los procesos, incluyendo investigación y desarrollo, diseño de producto, análisis de medios, diseño de procesos, diseño de procedimientos de servicio, entre otros. Gestión de recursos humanos. Son actividades relacionadas con la búsqueda, contratación, formación, desarrollo y compensación del personal.